se llevó a cabo un taller sobre extensión universitaria desde los aportes de la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, organizado por la Secretaría de Extensión de la UNCE y a cargo del licenciado Gustavo Menéndez, secretario de Extensión de la Universidad Nacional del Litoral. Magistrados, funcionarios, profesionales y operadores de niñez, adolescencia y familia, junto a estudiantes de carreras de ciencias sociales y de la salud, participaron del Precongreso Latinoamericano de Niñez, realizado en el Paraninfo Universitario. Se abordaron temáticas como la delincuencia juvenil, la edad de imputabilidad, la discapacidad, la trata de personas, el maltrato infantil, entre otras, desde diferentes disciplinas. La editorial Edunce presentó el libro Indisciplinados, de la licenciada Lía Sótola y otros autores. Este libro muestra los diversos procesos de construcción del conocimiento a través de una experiencia interdisciplinaria entre las ciencias forestales y la psicología social. El panel de presentación estuvo a cargo del doctor José Luis Grosso. Andrea Bocco, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, disertó en la conferencia Literatura de las Inmediaciones, Regiones, Fronteras e Interrelaciones, organizado por la Carrera de Letras de la Facultad de Humanidades. Compartimos esta entrevista. Lo que he venido a compartir tiene que ver con qué entendemos, qué pensamos, qué ha ido construyendo la crítica acerca de qué se entiende por literatura argentina. Y la verdad que muchas veces lo que nosotros a veces reproducimos, investigamos y enseñamos termina no siendo una idea representativa de la literatura argentina en un sentido federal del término, sino solamente una construcción hecha por una región, que es la región bonaerense. Entonces, un poco la idea era poder discutir y debatir cómo podemos desarmar, cómo podemos deconstruir esa noción y construir una idea plural, donde todas las regiones estemos representadas y estemos dialogando y configurando entonces ese constructo de literatura argentina nacional. El rector Héctor Paz y la vicerrectora María Díaz participaron del acto de apertura de la Expo Santiago 2018 junto al gobernador de la provincia, doctor Gerardo Zamora. La UNCE colocó su stand para dar a conocer la oferta de carreras y servicios en el marco de esta feria. Se realizó el primer festival del Hijo del Jornalero en Coro Pampa Silípica, en honor a los copleros y vidaleros y en homenaje a Dardo del Valle Gómez. El festival convocó a un gran número de público para participar de actividades culturales junto a instituciones educativas de nuestra provincia y delegaciones de Córdoba, Tucumán, Catamarca y Salta.